Welcome back to my channel. On today's video, I will be doing a little makeover on a table that I purchased off from Facebook Market for just $20. So if you would like to watch how I did this, then keep on watching. Okay, so this is the table right here that I got from Facebook Market. Make sure that you clean all these stuff before starting anything, before doing anything. Water and soap goes a long way. If they have too much grease on them, use a degreaser or something like that just to get all that stuff off. And now you do want to start with some clean surface before doing anything or even painting. But yeah, the first thing that I'm going to do is remove the cushions from the base of the chairs. You don't want to get the leather of the cushions damaged or painted or anything like that, so remove the cushions. And also, once you start painting the chairs, it will make your life way easier, so don't be lazy. Get that cushion from the chair, and trust me, it'll be worth it. So aquí nada más estoy quitando el cushions de las sillas para que me haga o me facilite un poco más el trabajo, porque no quiero dañar lo que es la tela de la silla. Ahora no sé si hacer este video inglés o español, pero hay cosas que no las puedo decir muy bien en español y hay cosas que no las puedo decir muy bien en inglés. But y'all get the idea, okay? Y'all get the idea now. So that's basically what I'm doing right here. Now let me tell you one thing: I am not a professional or anything like that. This is not my job, so please don't judge. Like, the way that I'm going to paint my table in a few minutes, don't judge, but I really do hope you get some ideas or anything like that. I mean, this is what I'm here for, just to give you some ideas, you know. That's why these projects are cheap, because they're not professionally well done, but the ending results are amazing. Okay, now all these stuff that you see here on my table, the sander machine and the paint, everything was from Walmart. I'll leave all the information down below for you if you would like to purchase any of these stuff. Ok, pues aquí ya estoy empezando a usar lo que es la sander, y lo único que hice pues nada más es lijarla. Trabaja muy bien, me gustó mucho cómo trabajó esta maquinita, y por $20 pues no se me hace tan caro. Como les digo, también están las de $10, pero la pad está un poquito más pequeña, así que abarca menos, y esa creo es de 5 pulgadas, así que se me hizo muy buena. Otra cosa que también ustedes podrían hacer, si no quieren comprar la maquinita, pueden comprarse las lijas, que cuestan mucho más económicas, como hay unas de $2, $3 el paquetito, pero sí te va a llevar un poco más de tiempo. Pero lo único que tú quieres es lijar la mesa y quitarle todo el brillo o pintura que tenga por ahí. Esta tenía mucha pintura, así que por eso la estoy lijando, y también le tienes que quitar todo el brillo para que la pintura agarre más y amarre más. Ahora, aquí yo ya terminé de lijarla. Lo único que no lijé fueron las patitas de la mesa. Sentí que no era necesario, pero si tú quieres lijar todo, pues adelante. Si quieres un trabajo mucho más profesional. Pero esta madera, las patas creo que no sé si no las habían puesto como brillito o nada de eso, pero cuando terminé de hacer todo esto, la pintura se miraba muy muy bien. Pero lo único que lijé más fue como toda la mesa, porque es donde más se va a usar. Y ya nada más estoy sprayando aquí yo lo que es la pintura. Asegúrense que si van a pintar con spray, que no lo hagan tan de cerquita, porque me pasó en una de las sillas cuando estaba empezando a pintar. Lo traté en una de las patas de las sillas y lo hice un poquito muy muy cerquita. Lo bueno que lo hice hasta abajo, en una de las patas hasta abajo, y se estaba como chorreando. Entonces lo empecé a hacer como un poquito más de lejos, como unas cuantas pulgadas más lejos, y la pintura se estaba mirando muy muy bien. Ahora aquí el acabado no sé por qué se mira así, la verdad. Yo creo, no sé si porque esté mojado, pero esperé que se secara y se mira mucho mucho mejor. En algunas partes sí se miran como que le hizo falta pinturita, pero ya estaba más que pintada. Entonces lo que hice fue, como quería ese tipo rústico, usé esta pinturita que venden en Walmart también, como por $1 creo.
Es en color chalk y es en el color gris. Y con una brochita lo que hice, como que le di como unos brochazos bien, bien light, strokes, no tan fuertes, nada más para que le diera como un tipo, un colorcito rústico, como madera vieja. Pero se miró mucho más bonito y terminó por a completar toda la mesa. Incluso la parte de arriba se miraba muy, muy bonita. Ahora empecé un poquito lento porque tenía miedo que no me hubiera, no me, que no me quedara bonito. Pero ya cuando empecé a agarrar un poquito más de práctica, pues ya como que mi mano dejó de temblar. Pero sí, tenía un poquito de miedo porque dije, ¿y si la riego? ¿Y si no me queda bien? Oh, no, y luego tengo que volver a lijar esto otra vez y volver a pintarlo. Entonces, pero sí, después en la parte de aquí arriba de la mesa empecé a hacerle con una brochita, pero no me gustó para nada. Entonces lo que hice con un trapito mojado, agarré pintura y nada más hacía como pequeñas líneas largas. Y que no se, que se mirara así como todo rústico. Y de verdad que me encantó. Se miraba muy, muy bonito. Terminé por también de darle unos tallones con el trapito en los pies. Pero como pueden mirar aquí, la mesa, yo pensaba dejarla así nada más blanca. Pero como no me gustaba cómo se miraba con los, como los, no sé si mira lo que les estaba yo enseñando acá hace un ratito. Que como manchitas así como que no estaban bien pintadas, pero ya cuando le puse esta pintura terminó como por completar todo la forma que se miraba y se miraba mucho más bonita. De verdad que sí me gustó bastante. Estoy usando ahorita este gloss clear para como para que selle la pintura, pero les voy a decir algo. Este cuesta como $4.96, $4.96 en la tienda, en Walmart también. Pero no me gustó cómo quedó el acabado. Entonces lo que voy a hacer, voy a comprar la latita y con un rodillo voy a terminar de sellarlo. Pero por ahorita pues nada más usé esa botellita que les enseñé ahí, ese gloss. Y para las sillas sí me funcionó muy muy bien el gloss, solo para sellar. Ahorita estoy pintando aquí las sillas y estoy terminando de pintarlas y y también le puse el gloss pues para que terminara de sellar. Y ya por último, lo último que me falta hacer pues nada más es de, ¿cómo se dice? La silla, los cojines los voy a tapizar. Y usen una stapler. Esta la compré en Walmart también como por $8 me parece. No recuerdo el precio. Pero estas las pueden comprar en Walmart y son de mucha, mucha utilidad. Y no se me hacen tan caras, son como, cuestan como $8, como les digo, y hacen el trabajo muy, muy bien. Ahora yo compré 2 yardas para 6 sillas y el costo era como de $13. Así que la tela me salió súper, súper económica. Y compré una tela como grisecita para que quedara como con lo de mi casa y quedara como con lo de la mesita. Blanquito así y se miran muy muy bonitas. Ahora las sillas no están como perfectamente abajo, no me tomé el tiempo como de doblar muy bien la tela ni nada de eso, porque la verdad nadie va a mirar debajo de esas sillas. Nada más me aseguré bien de que tuviera suficientes staplers para que la tela no se le caiga o no se afloje. Le puse muchos staplers y le recorté un poquito de tela porque hay unas que sí estaban un poquito largas y no quería que se miraran como colgando debajo de las sillas. Pero la verdad, me gustó mucho cómo quedaron los cojincitos. Se miran muy, muy bonitos. Ahora, si quieres tomarte tú el tiempo de coserlos y de doblarlos para adentro y todo eso, yo la verdad porque me dio un poquito de flojera en eso y ya estaba bien cansada. Ahora también mis tijeras no estaban colaborando para nada, son unas tijeras que agarré de ahí para de cortar pelo, porque no encontraba mis otras tijeras y ya casi me estaban empezando a hacer ámpulas. Pero sí, las sillas es muy fácil de tapizar, nada más asegúrate que te compres una stapler, una grapadora, disculpen, una grapadora y es todo, la tela nada más que puedes conseguir en cualquier tienda, Walmart,
El Hobby Lobby también vende telas, la tela que tú quieras usar. Incluso si tienes sábanas, hasta con sábanas puedes también tapizar. Pero es muy fácil. Como les digo, nada más asegúrense como de que todo esté muy, muy bien grapado para que no se te vaya a aflojar. Y por último, este es el resultado. Me encantó bastante. Miren cómo se mira la mesa. Como les digo, lo único que me hace falta pues es terminar de ponerle el coat, porque el spray no me gustó, pero así se mira aquí adentro en mi casita. Y ahora tengo que esperar a ver qué me dice mi esposo, porque él no quería que sacara la otra mesa, porque casi es nuevecita, apenas me la acaban de cambiar la aseguranza y no quería que la sacara. Pero así es como se miraba el antes. Y ahorita este es el después. Y espero se hayan motivado, chicas. Muchas gracias, se quedaron hasta el final. Denle un like y suscríbanse a mi canal para más videos. Bye.